Bueno, de momento lo que nos va a hacer falta son dos trozos de cartulina de 15,3 centímetros por 30,5, lo que viene siendo 6 pulgadas por 12. Dos de estos. Dos de 6 pulgadas por 8, que traducido a centímetros son 15,3 centímetros por 20,3. Y uno de 6 pulgadas por 4, en centímetros 15,3 por 10,2. Bien, lo primero que vamos a hacer es coger estos trocitos de 6 por 12 pulgadas. A ver. Y por el lado que mide 12 pulgadas, vamos a realizar unos pliegues. Por donde no está pintado, vamos a realizar unos pliegues a 2 pulgadas ...4 pulgadas ...8 pulgadas y 10 pulgadas. Como es una tarjeta que va a tener mucho movimiento, lo que vamos a hacer es marcar a ambos lados. Dos, cuatro, ocho y diez. Con la siguiente cartulina, que es de la misma medida que la que hemos marcado anteriormente, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a marcar a 2 pulgadas, a 4 pulgadas, 8 pulgadas y 10 pulgadas. Damos la vuelta y marcamos igualmente en 2, 4, 8 y 10. Ahora cogemos las piezas de 15,3 por 20,3, de 6 por 8 pulgadas, y marcamos a 2 y 6 pulgadas en el lado que mide 8. 2 pulgadas, 6 pulgadas. Esta hacemos exactamente lo mismo, 2 pulgadas y 6 pulgadas. Una vez que hemos realizado esas marcas, cogemos nuestra cizalla y las piezas de 12 por 6 pulgadas. La ponemos a 2 pulgadas, que son 5 centímetros con 1, 5 con 1 centímetros, lo ponemos ahí y realizamos un corte desde la marca que hemos, desde la primera marca que nos encontramos aquí hasta la última. Por lo tanto, no vamos a empezar el corte desde el principio hasta el fin. Nos vamos a las 2 pulgadas, ahí y ahí. Y marcamos hasta llegar a esa marca. Voy a dar despacito. Vale, ahí he llegado. Damos la vuelta a la cartulina y hacemos exactamente lo mismo. En 2 pulgadas. Y en 2 pulgadas, que son 5 centímetros con 1, empezamos a cortar desde la primera marca hasta la última.
pieza que hemos cortado y marcado exactamente igual, hacemos la misma operación. A 5,1 centímetro, comenzamos a marcar desde la primera marca hasta la última. Damos la vuelta y hacemos exactamente lo mismo. Una vez hemos hecho las marcas, vamos a doblar en forma de acordeón, ¿vale? Es decir, no lo vamos a hacer todas las marcas al mismo sentido. Doblar así. Eso es. Y esta la hacemos exactamente igual. Es que no veo mi hueso favorito, que es el de Martha Stewart, no lo veo, no sé dónde lo he echado, así que voy a marcar con este de la envelope, porque como tengo tantos proyectos abiertos, pues no sé dónde está. Esta es la primera. Lo siguiente que vamos a hacer es marcar los pliegues que hemos hecho a los trozos de 6 pulgadas por 8, 15 centímetros con 3 por 20. Uno para adelante y otro para atrás. Y ahora colocamos esto y esto así. Bueno, una vez tenemos dobladas todas estas marcas, lo que vamos a hacer es pegar la pieza esta que hemos cortado a 6x4 pulgadas aquí. Para ello voy a poner un poquito de adhesivo, yo voy a utilizar el Tombow, lo podéis hacer también con cinta de doble cara. Primero en un lado, lo ponemos de tal manera que no se monte encima de la marca del plegado, ¿vale? De manera que se pueda doblar sin ningún problema, ¿vale? Sin que choque. Entonces, unos milímetro antes de la marca de plegado, pues ahí lo pegamos. Le damos la vuelta. Le voy a poner pegamento ahora, en este caso aquí, lo mismo de aquí que aquí. Lo voy a aplicar aquí directamente. Y pegamos la siguiente pieza. De tal manera que quede bien. Así. Nos fijamos bien aquí en la parte de adelante, que al igual que aquí no nos choque la pieza en la marca de plegado, ¿vale? Que se pliegue con total normalidad, sin que choque nada. Eso es. Así se vea perfecto. Y ahora vamos a poner... Lo que vamos a hacer es colocar las otras dos piezas que hemos cortado, que en este caso son las de 6 pulgadas por 8, en las que hemos hecho los pliegues a 2 y 6 pulgadas. Para ello, vamos a pegarlas a este lado, de tal manera que... Bueno, para
Para ello, lo primero que, lo, antes de pegar estas piezas, para evitar que equivocaros, como me ha pasado aquí en un principio, lo que vamos a hacer es plegarlas. De tal manera que esto vaya así y esto vaya así. Que se vean los tres cuadraditos estos aquí y la parte esta ancha afuera. Al abrir, vaya así. Ahora ya después colocaremos para que haga la figura que tiene que hacer, que sería a la inversa, esta del medio, que fuese a la inversa. ¿Vale? Esta a la inversa. Esta tal cual y esta así. Una vez lo tenemos así, cerramos y esta pieza la vamos a pegar aquí encima de tal manera que se nos quede así la ventanita y sea a través de este del lado en el que abramos. Por lo tanto, vamos a aplicar adhesivo, voy a quitar esto de aquí, en la parte de arriba. Antes de pegar esta pieza, observar que os haga bien el juego y que no os equivoquéis, porque yo aquí por pegar deprisa y corriendo, sin colocar estos lados, lo he puesto al revés y le he puesto el adhesivo en la parte de abajo. Pero bueno, como me he dado cuenta enseguida, tiene solución. Bien, pegamos aquí bien. Y este es nuestro lado de la ventanita. Esto se queda así, de tal manera que ahora tiramos y abrimos así. Y con este lado hacemos exactamente igual. En la parte de arriba aplicamos el adhesivo y pegamos nuestra piececita. Que esto se quede así, perfectamente. Vale. Nos fijamos que quede recto, que no se mueva. Y aquí tenemos ya pegada nuestra tarjeta, que va a ir abierta así, de esta manera. Yo voy a escoger alguna hoja de esta colección que me parece súper bonita. Es Lost and Found 3 de My Mind's Eye. Y son en tonos así rojos. La he comprado recientemente en las ofertas que tiene mi tienda de arte. Y creo recordar que eran unos 14 euros el stack y está súper bien, como podéis ver, porque tiene hojas bastante, bastante chulas. Además, la mitad de ellas vienen con glitter y como veis es súper, súper bonito. Entonces, voy a aprovechar para hacer algunos recortes con algunas de estas hojas. Lo primero que voy a hacer es medir los huecos. Con esta hoja voy a decorar lo que es los trozos estos más largos que quedan aquí. Y son trozos que tengo que cortar, pues si miden 10, lo voy a cortar a 9,6 por 4,6. Y son 6 trozos de este diseño. Entonces nos vamos a 9,6. Cortamos a 4,6.
así de tal manera que queden continuos uno detrás de otro. 4,6. Bien, esta va a ser un lado y ahora el otro. 4,6. Aunque lo recortemos, que se quede continuo el diseño. 4,6. Eso es. Este va a ser nuestro otro lado. Entonces, esto lo pongo así aquí, que no se me mezcle. Utilizar esta, que es la Candid Apple, que es un rojo bastante, bastante intenso. Voy a entintar todos los bordes. Sigo sin encontrar mi hueso, por más que he dado vueltas por todos lados, yo no sé dónde lo he metido. A ver, que me oriente, así. Este va así. Así, y lo centramos ahí perfectamente. Ahora cogemos este otro, que es el del medio. Este iría así porque queremos que el dibujo no pierda su son. Se me ha olvidado borrar y voy a poner borrador antes de nada. Voy a borrar las marcas que he hecho antes donde ponía las medidas. Esta es la segunda y vamos a por la última. Bien. Esta última iría así para no perder el son del dibujo. Ahora vamos a por estas tres de este lado. Estas, a ver que las ubico, así. Así. Voy a
recortar los cuadraditos. Los cuadraditos tienen que ser de, si mide 5, pues de 4,6 por 4,6. Y tengo que cortar 6 y 6, 12. Bueno, ya he cortado las 12 piezas a 4,6 por 4,6 y he entintado, así que ahora voy a ir pegándolas y cuando lo tenga os enseño cómo han quedado todas pegadas y recorto las siguientes piezas. Lo voy a hacer así para que no se haga un vídeo demasiado largo y como son muchas piececitas va a ser mucho tiempo pegando. Así que ahora cuando he puesto las piececitas pequeñitas, ya la he forrado las partes más pequeñas y decir que ya he cortado casi todas las piezas que me faltan. He cortado tanto estas de aquí para adelante y para atrás y estas de aquí tanto para adelante como para atrás. Estas de aquí. Para estas estrechas las he cortado a 4,6 centímetros por 14,6 y estas más anchas las he cortado a 9,6 por 14,6. Entonces, voy a hacer lo mismo, voy a pegarlas y cuando las tenga todas pegadas, seguimos. Yo ya lo tengo todo forrado. Este sería mi exterior, así abierto de primeras y así abierto por completo. Ahora lo que voy a hacer es hacerle dos bolsillos aquí a estos dos lados, para meterle fotos y además un tag en el que va una felicitación escrita. Este es el bolsillo que he hecho y aquí lo tengo preparado para explicarlo cómo lo he hecho. He cortado una pieza a 9,8 por 6. Esta misma pieza, a ver que alcance a que lo veis, a ver si se ve desde ahí. Esta misma pieza, uno de los piquitos lo he puesto donde marca 2 centímetros, este pico de aquí, y el contrario justo en la línea de corte, ¿vale? Entonces, a ver, hago que coincida aquí y lo bajo. Y aquí tenemos hecho el otro bolsillito. Bien, pues abrimos y aplicamos un poquito de adhesivo en los bordes, tanto en los dos laterales como en la parte de abajo de nuestro bolsillo. Pero un filo muy pequeño de adhesivo, ¿vale? Para que no ocupe tanto espacio nuestro bolsillo. Si no, si ponemos una tira de adhesivo más gordita, se va a meter para adentro y va a ocupar muchísimo espacio. Este es nuestro bolsillito número 1. Y este es el bolsillito. Uy, me he metido mucho. Número 2. Bien. Esto va así. Perfecto. Pues ahora lo que vamos a hacer es cortar para forrar este lado. Que voy a utilizar, a ver qué tal queda esta. Voy a utilizar el mismo, sí, este mismo papel del fondo. Para ello voy a si hemos dicho que este medía, a ver, de alto, ah, vale, 6 por 9,8, vale. Vamos a cortarle
en lugar de 9,8 a 9,5, 9,5, y en lugar de 6 a 5,6. Nos vamos a 5,6 y lo he hecho antes. Ponemos una de las puntitas donde marca 2 centímetros y el otro extremo en la línea de corte. Bajamos y hacemos la misma operación. 9,5 hemos dicho por 5,6. Una puntita en la línea de corte y el extremo contrario donde marca 2 centímetros. Bajamos la cuchilla y cortamos. Vale. Voy a entintar. Un poquito más, voy a quitarle un par de milímetros. A ver, sí, un par de milímetros lo que es en la línea recta, pero solo un par, ¿vale? Un poquito para que se quede bien cuadrado. Sí. Ya puede valer. Con ese par de milímetros puede valer. Voy a cortárselo al otro. Y ahora voy a intentar porque claramente al cortarle la parte de abajo se ha quedado sin el entintado. Y voy a pegar. Se ha quedado el móvil sin batería cuando estaba haciendo esto. Estoy grabando con el móvil, me trae frita porque estoy grabando y de repente no me doy cuenta. Se para y hay algo que se estropea. Bueno, lo único que he hecho ha sido, os lo explico, medí desde aquí, desde punta a punta, en este caso 20,5. Le he dado un poquito más con el fin de que entre holguero, que no entre muy justo. Es decir, pues si mide 20,5, pues un par de milímetros más, 20,7 o 20,8. Le he sumado 5 milímetros a cada lado por el grosor de la cartulina. Por lo tanto, si estábamos diciendo que son 20,8, 21,8 más un centímetro que va a la espalda a cada lado, 23,8. He cortado el trozo de 23,8 de largo por 5 de ancho. Una vez lo he cortado,
Lo que he hecho ha sido realizar unos pliegues a un cuarto de pulgada, media pulgada y tres cuartos de pulgada, que es lo que viene siendo en centímetros, a ver, pues unos 6 milímetros, un centímetro con 3 y 1,9. Repito, en pulgadas es un cuarto, media pulgada y 3/4, y en centímetros supone 6 milímetros, 1,3 centímetros y 1,9 centímetros. Esos pliegues se realizan a cada lado de la pieza de 5 por 23,8. Una vez hemos hecho esa pieza, la ponemos, le damos la vuelta a nuestra tarjeta y en los pliegues doblamos de tal manera que aquí se nos quedará una pestañita a cada lado. Bien, pues para cerrarlo lo que hacemos es medir de punta a punta y en las pestañas que nos quedan aquí a los lados le pegamos la pieza que nos resulte de la medida de aquí a aquí. Entonces cortamos la pieza de 23,8 por 5, realizamos el pliegue a un cuarto, media pulgada y 3/4 a cada lado. Doblamos aquí y medimos. Nos va a dar unos 20,3 más o menos, pues cortamos una pieza de 20,3 por 5 centímetros. Aplicamos un poquito de pegamento a las pestañas que doblan y pegamos la pieza última que recortamos. Y así se queda nuestra tira cerrada. Yo le he puesto papel decorado y aparte le he puesto estas flores de decoración. Entonces esto pasaría por aquí y por aquí. Y se quedaría nuestra tarjeta así. La tarjeta, el interior, le he puesto la foto y aquí le he puesto un tag con la dedicatoria y además para que se hagan con las fotos de cumpleaños de hoy, que las pueda meter tanto en este bolsillo como en este. Y así es como queda nuestra tarjeta, que se puede hacer perfectamente para el Día de la Madre. Deciros como siempre que espero que os haya gustado, que si queréis seguir viendo cositas os suscribáis al canal y que muchas gracias a todos los suscriptores que estáis llegando nuevos, que estáis siendo muchos y que nos vemos en el próximo vídeo.